Estamos en nuestro blog número 4. Perdonad por el retraso, pero tuvimos muchos exámenes y muchas cosas, entonces no subimos el otro blog. Pero este lo subiré. Sí, porque lo estaréis viendo. Lo estaréis viendo. Vale, qué psicópata. Y hoy vamos a hablar de... de la vida de Romy. No. Sí. No. Romy tiene una vida muy chachi, muy bonita, muy... a lo abeja maya. No, hombre, no. Creo que a nadie le interesa tu vida. Nos invade. ¿Qué haces aposta? Es que el otro día estábamos grabando nuestro blog número nada, porque creo que al final lo subimos. Y... tiraron un balón para ver si Romy y yo nos estábamos liando. Yo, pero qué demente son, ¿no? ¿Qué porque estamos real? Entre dos árboles y... no sé. Da igual, que la gente eso no le interesa. Bueno, pues vamos a hablar de algo interesante. ¿Cómo? De los exámenes. Exámenes, sí. Ya que esta semana tuvimos muchos exámenes. Y deciros que estoy aprobando. Más me yo vale también. Aprobar. Aprobé el de científico, el de inglés, mi mamá. Y sí, pretendo aprobar. ¿Por qué tengo que aprobar? ¿Y sabéis por qué? Porque están ahí cerca las navidades. Sí, las navidades. Cada año me gustan menos. Sí. A mí también. Ya, tío, cada año las asqueo más. Aunque bueno, a lo mejor este año salgo. En fin, depende de... tu madre. Pues yo si apruebo me regalan una camiseta de Cirti se acostumbrar. Me van a regalar un móvil. Apruebo, sí. ¿No? Y voy a probar, así que... sí, tío, sí. Una camiseta de Cirti se acostumbrar, tía. Tía, es mi ilusión. Vale. Okay, bueno. Y unos tenis. Sí. A mí un móvil y una chaqueta. A mí una camiseta y unos tenis, porque mi madre dice que estoy obsesionada con los tenis. Y después pero es que me encantan los Nike, es como una obsesión. Y me encantan los Jordan, pero dicen que es para hombres. Ay, porque tú no pones esos tenis porque son para chicos. Que me da igual que sean para chicos, ¿entiendes? Los Jordan molan. Bueno, ¿y esto qué viene? No sé. Es que te estamos hablando de que tenemos que aprobar los exámenes porque están ahí las navidades ya. Sí. Queda nada. Un mes. Y... nada, o sea que queda nada. Y bueno, Romy, ¿tú qué tal? Yo guay. No, guay. O sea, que guay. Un chico con 15 mates. Sí, tía. Y qué mal. Yo no tuve esos mates. En tecnología también, los aprobé todos. Ese turno de sociales. Que saqué un 4,45, pero eso es una ¿y eso? Que no había estudiado nada. Bueno, no pasa nada. Pero te hacen recuperación. Sí, aprobé el segundo. A todo el mundo le gustan los exámenes, tío. Es algo que te impulsa. A mí me encantan, es que... son increíbles. Es que estoy deseando que llegue ya final de curso para tener 3 exámenes en un día, 4, tener la semana loca. Joder, llena de exámenes. Yo no. Es increíble. Los exámenes son lo mejor. Nótese la ironía, ¿verdad, María? Eso se pegaría mejor giro la cara. No, pero es que... los profes son unos... incomprendidos. Son injustos. No se dan cuenta que tenemos más asignaturas. No son las de ellos. Y luego está el típico profe que te manda 3 páginas de deberes. Ya. Yeah. Oye, mañana tengo un examen. Sociales. No voy a hacer esto. ¿Qué estás viendo esto? Dios. Pues que manda, por ejemplo, 3 páginas. No es justo. No es justo porque no es justo. Yo si mañana tengo un examen comprenderéis que voy a estudiar. No voy a ponerme a hacer 3 páginas de deberes, no. Pero es que hay profes que no concuerdan bien, no. Es un solazo. Un solazo y un frío. Y... pero Romy, no temas frío porque no. Es valiente. Y pues eso, que los profes son malos y tal. Yo no me gustan los exámenes, parece una estupidez. ¿Por qué medir tu inteligencia en una hoja de papel? Me parece una tontería. No podía haber exámenes orales. Aunque ya los hay de inglés. Pero que te pregunten oralmente. Odio los exámenes orales de inglés, porque no sé hablar inglés. O sea, sí sé, pero
cuando la persona pregunta no entiendo lo que me dice, entonces yo me quedo ahí en plan, ¿es qué? Ya, porque hablan tan no rápido en inglés, como si tú fueras el diccionario, el Oxford. Ya. No te digo yo. Pues no, no es así, ¿vale? No, es así. No. 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 Vale. Pues cállate. Y son horribles. Son caminos orales de inglés y me gustan bastante. No, qué asco. Sí, porque yo me siento cómoda hablando en inglés. Empiezo a cantar Closer to the Edge y el pavo ni se entera. El pavo. El pavo ni se entera, vale, el pavo. Es mi lenguaje callejero. Ya, claro. Ya, porque yo vivo en una dinastía tan increíble. Come musgo. Ven, qué bonito. Un blog donde la inteligencia brilla por su ausencia. Mírala. ¿Lo qué? La inteligencia. No lo pillas. Si brilla por su ausencia, está ahí porque está ausente, pero está ahí la inteligencia. Entonces, mírala. Corta, mira. Sigamos. Qué pena me das, tío. Oh, Dios mío. Oh, my God. Bueno. Y pues eso, que odiamos los exámenes, me parece una tontería, un poco tonto, bueno, da igual. ¿Qué vas a hacer después de la ESO, Romy? Bachiller. Bachiller. ¿Qué vas a hacer de mayor, Romy? Profesora de biología. Yo profesora de historia. ¿Profesora de historia o con niños? Los niños me encantan. Sí, puede. Si a ti la historia no te gusta. Sí, la historia de antes sí. No me interesa... el número de habitantes que hay en España y a mí tampoco eso. La globalización y cosas así. Pero la historia y todo eso sí. La historia sí. Troyanos, Thanos. Eso no es. Estos troyas, estos troyas. No, ya está, ya pasó. Y pues eso, que era hablar así un poquito de los exámenes y ya está. Y chuletas, María. Chuletas no, tía. ¿Quién hace chuletas? Yo. Bueno, no, este año ya no. Nunca, todavía no hice una. Sí hice una para sociales, pero no lo usé. Porque ¿por qué? Que me estaba mirando. Hice otra para gallego, pero tampoco lo usé porque me estaba mirando. Pero no, normalmente no. Porque repitiendo ya me lo sé todo. Uy, todo, te lo sabes. Pocas. Pues a mí lengua me resulta más chungo este año. Es que también es depende del profe. Es que a mí lengua aunque me da no me acuerdo, cosas claro, cosas que no me dieron el año pasado, un mogollón de cosas. Bueno, pues deciros adiós, que íbamos... ¿Qué nos vamos? Setas, hojas, arañas, ¿qué más, Romy? ¿Qué más? Pues que nos vamos, que ahora sí hablaros un poco de los exámenes y todas esas cosas que no nos gustan, aunque a mí sí... Y pues eso es todo, esto es nuestro blog número 4 y en dejar temas. Y suscribiros. Suscribiros, dejar temas, dejar temas sobre todo, porque ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? Y también podéis comentar abajo cuáles son vuestros exámenes favoritos. Sé que a todo el mundo le gustan, no mintáis, no mintáis. Y fuera. Y esto es todo. Adiós. Adiós.